En la cancha de la CROM, el gobierno federal llevó a cabo el Tianguis del Bienestar, donde se beneficiaron a 1.500 personas. El encargado del Tianguis del Bienestar, Ángel Díaz Báez, indicó que se realizó de manera simultánea, además de la cancha de la CROM, en el kilómetro 30 y en Barra de Coyuca. Consiste en entregar bienes incautados, bienes que se recogen de las aduanas, que se almacenan en bodegas, y para que no estén ahí estos bienes, entonces lo que hacemos, o lo que hace nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, es repartir a la gente más necesitada. Se entregaron utensilios de cocina, ropa, calzado, juguetes, entre otros artículos. A partir de hoy son 3 semanas más. Es hoy, se reparte también el jueves y otras 3 semanas siguientes igual se da. Jesús Tirado Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.